amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal. En esta ocasión hablaremos sobre el Internet para todos en la Ciudad de México. La Ciudad de México es la segunda ciudad con más puntos de Internet gratuito en todo el mundo. Para hacer accesibles sus derechos a la ciudadanía, uno de los proyectos más importantes del gobierno de la ciudad fue ofrecer el Internet gratuito en la Ciudad de México. Con más de 19,000 postes que se encuentran activos en la ciudad, se logró la meta básica establecida para este año para acercar a la población a Internet y al amplio horizonte que lo acompaña. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública inauguraron varios puntos de Internet gratuito para llegar a la meta de más de 19,000 puntos de acceso a Internet de manera gratuita. Una de las bases más importantes para avanzar hacia la innovación digital es la que la conforma el sistema de conectividad. A partir de la posibilidad que tienen los ciudadanos para acceder a Internet, es que es posible pensar en una ciudadanía que utiliza la tecnología en su favor para comunicarse, trabajar, realizar trámites, aprender y divertirse. La manera de establecer el alcance de la conectividad lograda en la Ciudad de México es comparándola con otras ciudades en el mundo. Los datos muestran que solo la ciudad de Moscú en Rusia tiene mayor cantidad de puntos Wi-Fi que en la Ciudad de México. Actualmente la ciudad de Moscú cuenta con 21,500 puntos de Internet gratuito, mientras la Ciudad de México tiene más de 19,000 puntos de acceso a Internet. Está ubicada en el segundo lugar como la ciudad con más conexiones de Internet. Las características de los postes con Wi-Fi permiten también dar un servicio que satisface las necesidades de la población, porque funcionan con un radio de 50 metros máximo de distancia. Sin límite de tiempo ni contenido, cuentan con una velocidad de 20 megabytes. Tienen la capacidad de dotar de conectividad hasta 20 personas simultáneamente. Si el poste elegido se satura, existe la oportunidad de buscar otro alternativo, generalmente a poca distancia. Las tres alcaldías que cuentan con mayor número de puntos de conectividad son Iztapalapa, Gustavo Amadero y Cuauhtémoc. También son las alcaldías que tienen mayor población. Los postes ya cuentan con señalización. Basta buscar la red abierta gratis conocida como Ciudad MX-C5 para poder conectarse a uno de estos, como lo han hecho 3.8 millones de personas en tan solo en el último mes. Adicionalmente, este servicio de conectividad está vinculado y se complementa con otros servicios. La ubicación de los puntos de Internet gratuito en la Ciudad de México se pueden consultar en el portal de datos abiertos, en la que se puede encontrar la localización de cada uno de los postes con conectividad activa. En el mismo portal se pueden ubicar otras 94 zonas como plazas de alcaldías, algunos hospitales, el Bosque de Tlalpa, el Zócalo, Chapultepec, entre otros sitios. En la aplicación CDMX también se puede buscar los postes disponibles y más cercanos a la localización de quien demanda el servicio. En las calles existen algunos postes con el botón de pánico que también ya cuentan con conectividad a Internet. Finalmente, la jefa de gobierno ha estado ampliando este servicio para que más gente pueda acceder al servicio de Internet de manera gratuita, porque actualmente ya se cuenta con la infraestructura necesaria para considerar a la Ciudad de México como una ciudad con conectividad suficiente para que su población acceda a la ciudadanía digital
y con ello a los derechos que le corresponden. Es por esto mismo que el gran proyecto de Internet para Todos en la Ciudad de México es galardonado como la mejor iniciativa de conectividad a nivel mundial por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El proyecto Wi-Fi gratuito resultó ganador de entre más de 776 proyectos de todo el mundo en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Al día de hoy se han registrado más de 12.3 millones de conexiones por medio de la red de puntos de Internet gratuito en la Ciudad de México. Como vemos, amigos y amigas, la jefa de gobierno está llevando a cabo este gran plan de conectar a millones de habitantes que viven en estas alcaldías de la Ciudad de México. Mientras el gobierno federal está llevando a cabo esta conexión de Internet más allá en cada uno de los estados que componen los 32 de la República Mexicana, en especial a las localidades que se encuentran entre las montañas alejadas de la ciudad, ubicadas en las zonas rurales, para que los ciudadanos puedan gozar de una conectividad mucho más rápida y asimismo se puedan informar de las cosas que suceden en el país y en el mundo. Internet para Todos es un programa del gobierno federal que está avanzando en los 32 estados de la República Mexicana. Amigos, amigas, ¿ustedes qué opinan de este gran proyecto que se ha implementado en la Ciudad de México y el gran proyecto que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene para la República Mexicana? Déjenos sus comentarios y suscríbanse al canal para que más gente vea y se entere que el gobierno de la 4T sí está trabajando por el bien de las y los mexicanos. En México se utiliza la innovación y la tecnología para acercar los grandes derechos para todas y todos. Pronto seremos la ciudad mejor conectada del mundo, con 21.500 puntos de Internet gratuito. Hoy somos la segunda, con más de 19.000 puntos Wi-Fi en las 16 alcaldías. Así, se facilita el acceso a la información y a los servicios digitales del gobierno. Además, se desarrollaron herramientas tecnológicas para acercar los servicios a la ciudadanía y se digitalizaron trámites para hacerlos más fáciles, rápidos y sin corrupción. Estar conectados es una necesidad y una herramienta para acceder a los grandes derechos. En la Ciudad de México, con Internet para Todos, la transformación avanza.